¿qué tal? Soy Gabriel Biaristocchi, el director fundador del Punta del Este Food and Wine Festival, y hoy estamos aquí en el establecimiento Colinas de Garzón, en cerca del pueblo Garzón, en este establecimiento agrícola modelo donde se produce aceite de oliva, vinos, almendros, arándanos, y bueno, la idea es que la gente recorra el lugar, disfrute. Por ahora la idea es que el festival crezca año a año. Está diseñado para hacer una continuidad anual y siempre en esta época del año, cosa de extender la temporada turística, que es una de las metas del Ministerio de Turismo, que es uno de nuestros grandes sponsors, junto con American Airlines, Uruguay 21, INAC, Wines of Uruguay, bueno, y un montón más. Y bueno, esto va a quedar marcado en el calendario como un hito año a año, siempre a mediados de noviembre, como para hacer un preestreno de la temporada, aprovechando una época que, bueno, como ven, el clima en esta época es maravilloso. Para un país que aspira a desestacionalizar el turismo, estar haciendo esto en medio de noviembre es una opción con la cual hemos trabajado durante mucho tiempo. Eso lo tenemos que necesariamente combinar también con lo que aspiramos a hacer en marzo y en abril. Y por lo tanto, ya no estar hablando de 35 días de temporada, sino que estamos hablando efectivamente de 5 o 6 meses. Segundo aspecto es cómo vinculamos los aspectos productivos del Uruguay, con lo cual nos estamos destacando internacionalmente, como puede ser por la calidad de la carne, con otros que son emergentes, como es el caso del vino, en particular el vino blanco que hoy Alvariño estamos consumiendo, que son de las primeras cosechas que el establecimiento Garzón produce, y también cómo combinamos eso con la posibilidad de que los chefs internacionales que nos visitan generen productos a partir de lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, todo ese conjunto que de alguna manera se expresa a través del proyecto Uruguay Natural, un paseo por los sentidos, en el cual estamos con el Instituto Nacional de Carne, con el Instituto Nacional del Vino, con el Instituto Uruguay 21, forma parte de una estrategia de posicionamiento de la marca país, y que a su vez muchos de los que están acá probablemente mañana puedan ser compradores de residencia y, ¿por qué no?, residir temporal o permanentemente. Entonces, quienes vengan a partir de esta experiencia efectivamente van a estar siendo socios estratégicos nuestros para poder transmitir a otros que vale la pena vivir en Uruguay, no solo en los meses de verano. Es un orgullo que nos hayan elegido por segundo año como uno de los sponsors principales del evento, porque nos permite darnos a conocer a toda la gente del exterior. Hay chefs muy reconocidos de Estados Unidos, Brasil, Argentina, que nos acompañan, y al ser un establecimiento nuevo, con productos nuevos, nos facilitan llegar hasta esos mercados externos. I am having a fabulous time. It has been an eye-opening experience for me. For American readers of the magazine I work for, I think Uruguay is off the radar. People don't know about it for the most part in the United States, and that is the main reason I wanted to come down to the festival, so I could open people's eyes to the food and the wine and the basic ingredients that make up your cuisine here. And it has been a really educational experience for me. Bueno, muy honrado porque el festival este de Food and Wine está tomando rápidamente un nivel muy muy importante. La organización sensacional, la gente, digamos, son profesionales y realmente están haciendo las cosas bien, y además creo que se necesita ese tipo de cosas para un Punta del Este, para un Uruguay, que el turismo es muy importante. Es una idea genial que hayan traído a toda gente, celebridades del mundo, chefs, grandes chefs, lugares divinos, únicos en el mundo. Me parece una idea muy, muy buena y la estoy pasando bárbaro. Lo veo como es un evento muy importante para Uruguay. Este evento o similares se hacen en otras partes del mundo, y que se haga en Uruguay va a generar que la gente conozca Uruguay y que la gente quiera venir a Uruguay y participar de este evento y conocer nuestros vinos, que han crecido y están desarrollándose año a año, y cada vez es mejor el producto que tenemos. El Malbec. Esta es una mezcla
de Cabernet Sauvignon con Malbec. Este es Malbec y este es Cabernet Sauvignon. ¿Qué procedencia? Argentinos, argentinos. ¿Uruguayos tienen? Se agotaron todos. ¿Se agotaron los vinos? ¿Qué tipo de vinos tenían? Y teníamos blanco, teníamos Sauvignon blanco, Albariño y teníamos un Tanat de la casa, Garzón, de la bodega Garzón. I think it's a beautiful food and wine. It's very much like a nature, you know, like today in the place where they have all this olive tree and everything. I think it's very nice. Yesterday people, they come and they enjoy the food. It was very nice, very different than when we have events in New York. Maybe because in New York we have too many of them. And over here it's very few. A lot of people appreciate. This place, I think, is a place and everybody wants to have a house, like a dream. You're surrounded with olive tree and everything, and it's so beautiful.